Buenas noches. Efectivamente, es un récord mundial de gente reunida en un proyecto de emprendimiento. Créanme que lo es. Así que voy a darles los pasos ya de todo lo que vieron, de todas estas personas. La pregunta que te haces: ¿y cómo le hago? Ese es exactamente lo que vamos a ver. Una nueva conciencia de prosperidad. Atención, por favor. La finalidad de la vida, amigos, no es que les diga cosas. Se los voy a demostrar. Y se los voy a demostrar ahora. Yo hago un ejercicio siempre que le gusta mucho a la gente, que se llama la tabla. Pongo a una persona entre... Ahí está. Entre dos sillas, todavía le subo a alguien y no se dobla. No sé si han visto esto cuando lo hago en los cursos, en la televisión. Ustedes pueden poner mi nombre, Edmundo Velasco, con S, en Google, y van a encontrar más de 400,000 páginas que dirigen a los cursos que damos. Entonces ahí puedes bajar gratis muchas cosas. Y hago este ejercicio. Entonces necesito una persona ahí del público que crea que no lo puede hacer. Pase uno que diga: yo sí me caigo, yo sí me rompo. Ya viene la señorita, ya viene la señorita. Bueno, pasen los dos, hombre. Voy a hacerlo rápido para que vean cómo programamos la mente. ¿Pasaste tú también? ¿La hija de quién? Bueno, ellos dos son los que vienen del público y tú estabas aquí. Voy a hacerlo con tres, pero me voy a ir rápido. ¿Cómo te llamas? Elmer. Elmer. ¿Y te llamas? Luz María. Luz María. ¿Y te llamas? Susan. Susan. Vamos a empezar de chico a grande. Sí, empezamos contigo. Fíjense bien. Ojo. Dije que el cerebro es una computadora que obedece. ¿Se acuerdan? Diles a ellos: sí puedo, es sí. Fácil y lo voy a hacer. Sí puedo. Es fácil y lo voy a hacer. Una vez más. Sí puedo, es fácil y yo le voy a hacer. La última. Sí puedo, es fácil y yo le voy a hacer, estoy seguro. Muy bien, ya se programó. Pero también les dije que requiere de la vista, ¿se acuerdan? Del oído y de las sensaciones, que no basta con que... soy muy guapo y me quiero y sale, no pasa nada. Entonces, la vista. Quiero que te imagines aquí, si me das permiso, para allá, tantito para allá. Imagínate una tabla aquí, grande, dura. Eso es visual. Ahora imagínate qué se siente tocar una tabla. Y acuérdate qué bon suena una tabla, una madera, un tronco. ¿Ya estás? Pásele. Venga acá. Voltea para allá, cierra tus ojos. Pon tus pies firmes, júntalos. Siéntete duro como tabla, suena como tabla. Cuando yo te toque, imagínate que suenas como tabla. Te ves como tabla, te escuchas como tabla. Y mantén tus ojos cerrados, nosotros te levantamos. Déjate caer, tu cabeza hacia atrás. Un arco, sube tu cadera. Muy bien, suéltenlo, por favor. Foto para él. El cerebro dice: sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Muy bien, y miren, claro que puede soportar peso sobre de él. Bájenlo entre todos. Va el primero de la tarde. Va la segunda de la tarde. ¡Aplauso! Muy bien, pásele para acá. Luego le pides a alguien la foto. Luz María. Igualito. Sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. A ver, a ver. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Otra vez. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Una vez más. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. ¿Por qué hago tres veces? Por una razón. El cerebro dice: sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Y luego internamente dice: a lo mejor no. Cuando le digo de nuevo, ahora dice: sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Y ahora dice: pues tal vez. Todavía duda, pero la tercera, sí puedo. ¿No vieron lo que le pasó a él? Sí puedo, la primera, así como con, ah. La segunda, ah. Y la tercera, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Con certeza total. Una vez más. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Visual, imagínate aquí una tabla dura, gruesa.
¿Ya la imaginaste? Ya vio su meta. ¿Qué se siente tocar una tabla? Siente la meta. ¿Y cómo suena una tabla? Y vamos a hacerlo. Vente para acá, voltate para allá, pies juntos, cierra tus ojos, aprieta tus brazos contra tu cuerpo, siéntete dura como tabla, suena como tabla, obsérvate como tabla, déjate caer hacia atrás, te detienen como tabla, echa tu cabeza hacia atrás, sube la cadera haciendo un arco hacia arriba con tu cadera. Muy bien, suéltela. La segunda, ahí está, una vez más. Vamos a bajarla. Y ahora vas tú que estás que te mueres de nervios. Venga para acá. Porque seguramente dice, no creo que pueda. No he ido al gimnasio. No hago aeróbics. Me como las pizzas que no son vegetarianas. Entonces vamos a quitar esa batura de tu vida. Y enseguida, fíjate bien, te voy a dar un regalo. Cuando lo hagamos enseguida, le voy a hacer una programación para que baje de peso. Y les prometo que en 3 meses no la van a conocer de cómo va a estar programada para bajar de peso. Ese es el beneficio por haberse atrevido. Igual, sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Una vez más. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. La última. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Pero se no programó. Estoy seguro de ello. La última. Ustedes sí pueden, es fácil y la pueden cargar, o sea, sí se puede. Pónganse, sí puedes, fácil, y la cargamos. Nuevamente acá. Imagínate, volteate, una tabla gruesa, un tablón. ¿Eso es qué? Así, gruesota. Más gruesa, ¿ok? Siente lo que se siente tocar la madera y lo que se cómo suena la madera. Ya está. Fíjense que el problema más grande que puede tener ella es los chicos no van a poder, sí te pueden. Es más, ahí está una grúa, lo hacemos, no te preocupes. Sacamos la chamba porque la sacamos. Pásate para acá, ponte en posición de firmes. Junta tus brazos, aprieta tus brazos. Observa tus ojos y siéntete dura como tabla. Suena como si fueras una tabla y obsérvate como una tabla. Mantente dura como tabla. Solamente, baja más abajo. Dura como tabla, déjate caer hacia atrás, ellos te levantan, sí pueden contigo, dura como tabla. Vamos a separar un poco más, separa un poco más, ahí está. La cabeza hacia atrás, más a los pies, sube tu cadera arriba, sujeta la silla, quítenla por favor, a un lado. ¿Cuál no puede? Y vamos a bajarla, ¿sí pueden? ¡Éxito en la vida! Muy bien. Ponme la silla aquí tantito rápido. Fíjate bien, no, ven conmigo. ¿Cómo vas a bajar de peso en los próximos días? Te voy a decir cómo. Me echo la manga gástrica. No, hombre, pero no habéis venido conmigo. Dice, ya me puse hasta la manga gástrica. No, hombre, aquí con programación neurolingüística. El problema puede estar a nivel inconsciente. Mira, llega una persona y me dice, doctor, ya hice todas las dietas y mire cómo estoy, gordita, celulitis, estrías. Y como se levantó, mire cómo tengo. ¿Qué tengo, doctor? Le digo, tiene usted razón. Hay celulitis, hay estrías, pero vamos a quitarlo. Tiene programas, ¿cuáles? No sé. Acuérdense que el inconsciente es lo que no veo, no sé qué hay abajo. Pero voy a poner un ejemplo. Veía a su papá comer, sentía bonito de comer. Y papá decía, barriga llena, yes. O bien, que era una niña, ya no quiere comer, cómete toda tu comida. ¿Has visto esos niños pobres en la calle que no dieran por tener tu arroz? Está bien, ancestra, o sea, mamá, me lo como. Y te programaron, fíjense bien. Ahora tiene 30 años, pelea con el marido, su corazón no está contento, su cerebro busca en sus archivos y dice, barriga llena, y compra comida, pan, golosinas. Se come 2 y se llenó, pero el cerebro dice, hey, tanta gente pobre que quisiera la otra media bolsa de golosinas.
y no para hasta que asesina las golosinas. Y luego dice, ¿cómo por ansiedad? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a comer, te vas a parar ahí donde estás y vas a decir, sí puedo, es fácil, y comer adelgaza. Sí puedo, antes de comer. Y luego te vas a observar ahí comiendo, adelgazando. Te vas a imaginar que estás comiendo, pero estás adelgazando. Vas a sentir que estás comiendo, pero estás adelgazando. Y vas a decir, soy una persona delgada. Y después de eso, siéntate a comer. Y el cerebro capta la orden, soy delgada, y modifica el metabolismo. Porque fíjate qué significa la palabra dieta para mi cerebro: hambre, privaciones. Y cuando la persona dice, me voy a poner a dieta, el cerebro dice, emergencia, emergencia, la gordis nos va a hambriar, la gordis nos va a hambriar. Todos a sus puestos porque nos va a hambriar. Y aunque está comiendo lechuga y jitomate, el cerebro le saca la grasa a la lechuga y al jitomate, porque está bajo hambruna. Comer con ellos, veo la tabla, aquí no va a ver la tabla, va a ver que comiendo adelgaza, va a sentir que comiendo adelgaza, va a escuchar que comiendo adelgaza y va a decir comer adelgaza 3 veces. Después de eso, como lo hiciste aquí, sin saber cómo, pum, lo hiciste. Dame 3 meses de tu vida haciendo eso antes de cada comida. Y luego come lo que quieras, ¿eh? No me voy a meter a nada. Y nos vemos en 3 meses y te traemos a un curso aquí. Un aplauso para ella, gracias.